Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por aceptar nuevamente esta invitación con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de nuestro canal para que ustedes, los televidentes, conozcan a fondo esos temas que son de relevancia, que son de importancia para la ciudadanía y que, por supuesto, aquí en Telemedellín tratamos de profundizar y de analizar con eh, invitados expertos en estos temas. Para hoy. Un asunto que se viene registrando en la Comuna 14, en el Poblado más exactamente, para quienes no identifican a la Comuna 14, eh, se han venido eh, registrando y manifestando varias inconformidades por parte de los habitantes que tradicionalmente han vivido y han eh, eh, participado del desarrollo del barrio El Poblado. Estos habitantes se quejan de asuntos de drogadicción, de prostitución, de comunidad foránea que ha ido llegando a sitios eh, de rumba o a sitios de concentración en el barrio El Poblado y que, según han dicho estos habitantes, pues eh, empiezan a generar cierto tipo de problemáticas sociales para la tranquilidad eh, y para la movilidad en el barrio El Poblado. Algunas de esas problemáticas también son el tema de la seguridad. Todos esos temas los vamos a abordar hoy aquí en Punto de Giro, por eso los invitamos a ustedes a que a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro TM, pues también nos cuenten cuáles son las problemáticas que ha identificado en el barrio El Poblado y por supuesto nos plantee algunas de las soluciones para atender esas problemáticas. Vamos a saludar a nuestros tres invitados. Comenzamos por Sebastián Montoya, él es Edil de la Comuna 14 El Poblado y ha sido una de las personas que más ha liderado estas eh, manifestaciones o que más se ha eh, pronunciado en contra de esta situación compleja que se vive en el barrio El Poblado. Sebastián, buenas noches y gracias por estar en Telemedellín. Muy buenas noches para los la teleaudiencia, la mesa, muchas gracias por la invitación y seguir haciendo la voz que seguimos haciendo con el tema del poblado y la problemática social que viene presentando... En los últimos tiempos. Claro que sí, nuestro segundo invitado es el coronel Freddy Pérez. Él es el comandante del Distrito Sur y le toca precisamente trabajar y garantizar la seguridad en toda esta zona de la Comuna 14, en el barrio El Poblado. Coronel, gracias por estar en Telemedellín. Bueno, Bienvenido. muchas gracias y pues acá estamos atentos. Un primero, un saludo de mi general José Ceredosa. Eh, estamos muy atentos a, a resolver todas las inquietudes de, pues, de todos estos habitantes de, de esta bella comuna. Muchas gracias. Y nuestro tercer invitado es José Miguel Zuluaga, él es un habitante del barrio El Poblado, quien también eh, pues, ha manifestado sus preocupaciones y en este caso nos va a acompañar en esta mesa de trabajo sobre las eh, preocupaciones que manifiestan el resto de habitantes del barrio. Gracias, eh, José Miguel, por estar en Telemedellín. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo al coronel y a Sebastián, con el que hemos compartido trabajos en la comuna, y, y a vos también y a los, a los televidentes, por supuesto. Muchas gracias. Justamente en las últimas horas eh, se ha registrado una manifestación por parte de habitantes del barrio El Poblado, y eh, sobre todo de quienes residen aquí muy cerca de Telemedellín, en el barrio Manila. Los invitamos a ver la siguiente nota para que entremos en contexto sobre el tema que vamos a abordar en este espacio de Punto de Giro. Venta y consumo de drogas, establecimientos comerciales ruidosos e invasión del espacio público son algunas de las quejas de los residentes del barrio Manila en el poblado. Con un plantón en el que predominaron actividades culturales, los habitantes reclamaron mayor atención por parte de las autoridades. El consumo de droga en la zona ha sido un crecimiento abismal y creemos que tenemos que tomar medidas rápidas y que sean contundentes para ponerle freno a eso. Los manifestantes explican que el sector perdió su característica residencial por culpa de la inseguridad y la proliferación de hoteles informales. Nosotros no vimos tranquilos la cantidad de carros que no son de los habitantes de acá. Ni es gente que viene a los restaurantes. Las autoridades reportan este año 29 intervenciones en materia de seguridad y 310 en movilidad. En la zona, 10 hostales fueron sellados por presuntamente estar vinculados a delitos sexuales. Y realmente pues la razón tiene la gente acá que se queje mucho de la parte de los hostales y la parte de la modalidad, que realmente pues ha crecido la población que viene acá por la, por la gran cantidad de gente que utiliza los restaurantes acá en el poblado. Las vías son muy estrechas. Los habitantes de Manila también pidieron a las autoridades mayor control de los ciudadanos extranjeros, pues en muchas ocasiones son quienes se ven envueltos en diferentes actividades ilegales. Bueno, ahí está, esa es la opinión de los ciudadanos e incluso por eso se realizó esta manifestación. Se habla de prostitución, se habla de drogadicción, de invasión del espacio público, se habla de parahotelería. Coronel, desde la oficialidad, desde la parte institucional, que en este caso es la que usted representa, ¿qué panorama podemos dar? ¿Qué hay en este momento en el barrio El Poblado? ¿Qué se está haciendo para combatir esta eh, situación? ¿Qué es la que.? Bueno, reclaman los ciudadanos. En este momento, pues a la, a la nota que acabamos de ver, estamos manejando la, el sector de Manila. También tenemos lo que es el parque Lleras, que es otro sector, son dos grandes sectores. Tenemos otros sectores que es el sector residencial de la parte alta, pero ahorita lo que me, nos enfoca es la parte de Manila. Realmente en este momento hay, complica hay unas complicaciones con la parte del, pues, del parcamiento de los vehículos por toda esta cantidad de gente pues, de que está llegando a estos sectores. Con la llegada de los restaurantes, son vías muy estrechas, donde pues, no, hay, no, hay apar, no hay parqueadero para todos estos vehículos, genera muchos problemas de, de seguridad y convivencia, que es lo que, lo que tenemos la, la dificultad más grande en este sector. Y otra parte, la, la llegada de todos estos extranjeros y el consumo de droga en la en vía pública, que ahí tenemos también una, una dificultad que lo hemos venido manejando, Realmente de fondo la parte del consumo no tipifica como un delito y realmente lo estamos manejando como contravenciones, amonestaciones, expulsión de, lo, de estos sitios y se han hecho unos acercamientos grandes con, toda esta con esta comunidad de Manila y nosotros tenemos un, un grupo, un comité donde nos reunimos mensualmente y ya se han tratado algunos temas. El principio de año tuvimos unas quejas grandes de, de inseguridad con ellos, y hemos trabajado con unas estrategias con el cuadrante, se han mejorado unos puntos de seguridad y también se han hecho unos planes de, de movilidad. Y en la manos te lo expresaba: se han hecho un, un, un como movilidad para, para tratar de disminuir un poco el efecto que tiene la, en la seguridad de estas personas, porque realmente el problema es de convivencia y de, y de, de afectación a, al, al habitante de esta comunidad con, otro, con la parte comercial. Claro. José Miguel, eh, usted como habitante del barrio El Poblado, pues usted es una persona muy joven, veíamos en la nota de pronto a unas personas de una edad más avanzada, que son habitantes tradicionales del poblado, pero usted se ha dado pues como a la tarea de hablar con sus vecinos, con los habitantes tradicionales de la Comuna 14, ¿y qué le han expresado? ¿Cuál es la preocupación de ustedes? Yo creo, Oscar, que, que las mismas objeciones que tienen la, las personas que vos decís, pues digamos de... De, que ve uno que ya han habitado el, pobra, el poblado durante muchos años y durante toda su vida, eh, son las mismas que tenemos nosotros los jóvenes, tanto los estudiantes como las personas que trabajan en, en, en la comuna y los que la habitan también. Uno hablando con la gente que dice, eh, hay tres problemas. Uno, movilidad. Dos, seguridad. Y tres, eh, ocupación del espacio público que se le pide, por decirlo así, a la administración que tome cartas en el asunto. A mi consideración, porque lógicamente uno no puede hablar por todos los ciudadanos, pienso que estamos con una administración que en algún sentido le ha devuelto la confianza a la gente, uh -huh. que en algún sentido le ha devuelto el, el, el hecho de creer en, en las instituciones a la gente y, y digamos que... Somos conscientes de que hay que colaborarle a la, a la institucionalidad, en este caso a la policía, que con el coronel, por ejemplo, a lograr esos objetivos, tanto en seguridad, eh, al mismo tránsito, en movilidad y, y a, los, eh, a los agentes de espacio público en el tema de espacio público. Perfecto, Sebastián. Usted como líder, como líder comunitario, pues tiene una gran responsabilidad encima y es que todas estas eh, manifestaciones, preocupaciones, inquietudes le caen a usted. Y usted es el que termina siendo como el receptor de todas esas inquietudes. ¿Qué hay que decir frente a esta situación? Lo que necesitamos en la comuna es voluntad. No solo es de la administración, también es de los comerciantes como de las personas que habitan el sector. Tenemos que entender que Manila dejó de ser un barrio para habitar solamente a pasar a ser un barrio, un barrio mixto donde hay comerciantes, hay vivienda, hay diferente tipo de, de, de desarrollo económico. Pero ese desarrollo económico tiene que ir de la mano de algo muy importante: el orden, la autoridad. Y en Manila y en sectores como Primavera, Provenza, el mismo Parque Lleras y lo que es el sector de Manila, se ha, ha perdido el desorden. Aquí tenemos un problema de cultura ciudadana. Como decía José Miguel, la problemática de espacio público, seguridad y movilidad en una zona donde fue. Desarrollado y concebido un barrio pequeño para el hábitat, a pasar a tener un barrio de zona mixta donde tenemos restaurantes, una hora a las 12 del día en el barrio Manila, es un barrio colapsado. Uh -huh. Y lo que pasa es que muchas personas que tienen negocios alrededor de Manila dejan sus carros ahí, los dejan parqueados y vienen a recogerlos al final de la tarde. Aquí lo que necesitamos y lo hemos pedido al secretario de, de Movilidad es el tema de parquímetro o es el parqueo en zona blanca. Lo que nos decía una gente, no podemos hacer ningún tipo de contravención porque no hay prohibición de parqueo. Tenemos que tener eh, las reglas claras y decírselo a los, a los ciudadanos. Aquí no se puede, aquí hay que poner normas muy claras y poner contravenciones, pero que tengan peso económico, porque la gente empieza a sentir eso a partir de esas sanciones. Por lo que uno logra eh, escucharles a, a ustedes, pues esto es un asunto no solamente eh, policiaco, sino que también es un asunto. Eh, Mm, integral donde deben eh, participar diferentes secretarías y autoridades, movilidad, seguridad, secretaría uh -huh. eh, de gobierno, en este caso también la policía, y precisamente la Alcaldía de Medellín ha expedido en las últimas horas un comunicado eh, a través del cual eh, cuenta algunos detalles y algunas de las acciones que se vienen adelantando allí en el barrio El Poblado, comunicado que me permito leer textualmente. Alcaldía de Medellín lidera acciones por la seguridad de El Poblado. Operativos en hoteles, residencias y hostales, control de estupefacientes y un puesto de mando unificado se cuentan entre las acciones. 67% ha disminuido el hurto de carros en la comuna y 24% el hurto a residencias respecto al año 2015. 1.390 personas han sido capturadas por el delito de hurto este año en el sector. Eh, es, digamos, eh, alguno de los apartes que tiene este comunicado. También se lee que en el Parque Lleras se tiene un puesto de mando unificado que a octubre de este año dejaba la imposición de 336 comparendos pedagógicos relacionados con dinámicas delincuenciales. Eh, esto es lo que tiene que ver con eh, el control allí en el Parque Lleras. Dejaba 336 comparendos pedagógicos por consumo de licor en el parque y 158 comparendos por movilidad. Adicionalmente se realizó registro a 160 establecimientos de comercio y seis de ellos fueron cerrados. Se han adelantado 29 acciones entre operativos a hoteles, residencias y hostales labores de control de estupefacientes registros pedagógicos en instituciones educativas feria de servicios e intervención en el sector de Manila y en los parques el poblado y Lleras. son algunos de los detalles que cuenta este comunicado que es mucho más extenso pero eh, que a modo de resumen pues eh, cuenta lo que está haciendo la alcaldía con sus diferentes secretarías en el barrio el poblado coronel eh, pues obviamente ustedes eh, se articulan mucho a estas acciones de la administración municipal. Eh, ya lo decía José Manuel eh, eh, hace un momento, eh, José Miguel, perdón, eh, la administración pues ha buscado como devolverle esa confianza a la gente. Ustedes también, digamos, cómo están trabajando, realmente, cómo se están articulando ahí. Bueno, realmente nosotros nos hemos articulado con la parte de la estrategia con el PMU, que es un conjunto, un equipo de trabajo. Lo montamos los fines de semana y cuando tenemos situaciones críticas ahí en el poblado, sobre todo en el sector de Lleras, donde articulamos todas las autoridades políticas y que nos, nos soportan y nos ayudan de una manera nosotros en el trabajo, porque, como usted mismo ha hablado, esto es un problema integral donde tenemos el soporte de movilidad de Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía, contamos allí con el inspector ahí en la parte de, del Parque Lleras. Uh -huh. Es importante y hacerle conocer a la gente. La labor que se está haciendo ahorita de educación ciudadana en el parque de Lleras sobre la parte con el consumo del alcohol es importante. Llevamos un trabajo de fondo con llamados de atención a las personas, los estamos haciendo por escrito, aunque es más pedagógico, más encaminado a educar al ciudadano, a respetar el parque. Hoy en día, yo creo que tenemos un parte muy bueno que ya la gente o sea, ya tiene ese, esa, esa costumbre de no consumir alcohol y la parte de, hemos erradicado mucho la parte del consumo de supefacientes en el Parque Lleras con los controles que tenemos con los perros y con los registros que hacemos ahí en esta parte. También eh, pues en la parte de Manila tenemos otra estrategia que está, que, que se ha montado y que ya llevamos precisamente por las continuas quejas y toda la información que nos llegaba a nosotros a la Policía Nacional de todos los problemas que tenían los ciudadanos que habitan ahí en Manila que fue la creación de este grupo de trabajo con ellos, donde pues hemos identificado ya situaciones donde en la parte de seguridad hemos, se, se, ha, se ha coordinado y se ha actuado y se ha hecho una labor preventivas, por ejemplo, en el sector de restaurantes, donde teníamos a, en unos dos meses se nos incrementó el hurto por la cantidad de población que, que hay allí, que llegan allá, que dejan sus vehículos y muchas cosas de estos problemas, un problema alguna situación nos conlleva a otra y nos, nos termina generalmente en delitos, el hurto. Generalmente el aparcamiento de estos vehículos nos genera el hurto entre los vehículos, nos genera incomodidad, incomodidad con, acá con, lo, con los residentes del sector. Hay muchos inconvenientes, para eso nos, hemos, se ha trabajado directamente con Secretaría de Movilidad, se han hecho unos operativos, se está trabajando muy fuerte y el objetivo es estar muy de la mano con ellos eso yo creo que es, es una de las llaves importantes digo ganadoras y de éxito en la estrategia de seguridad es estar muy de la mano con ellos muy cerca de ellos apoyándolos y teniendo al policía muy cercano a la, a la comodidad que es claro. muy importante claro Sebastián eh, qué decir entonces de estas cifras que entrega la alcaldía y de lo que acaba de exponer el coronel son cifras en parte muy importantes pero hay otras cifras que hay que ir resaltando. El tema de aborto a personas en la comuna ha ido aumentando. Uh -huh. Y hay que prestarle atención, primero. Segundo, eh, devolviéndome a lo que decía el coronel, hay una integralidad de las instituciones, tanto Secretaría de Movilidad, Gobierno, Policía, pero requerimos mayor integralidad, pero acciones de fondo, acciones que creen precedentes. Un operativo de movilidad levanta 12 carros, pero a las 3 horas están los mismos 12 carros parqueados. Tenemos que tener eh, acciones que den enseñanza para que las personas que van a seguir haciendo ese tipo de, de actos incultos, que vayan en contra de la ley, empiezan a tomar ya medidas. ¿Qué pasó con el tema de, digamos, fotomultas? Un caso: persona que se pasaba un semáforo en rojo tenía su contravención económica una sanción que la persona realmente lo sentía, en su, digámoslo, en su bolsillo. Yo creo que requerimos eh, una mayor, tomar mayores medidas en, el, en, en la acción. A mí el tema del parque Lleras me, me llama mucho la atención porque soy joven, soy usuario y mi coronel le digo, el parque se está deteriorando y el cambio poco a poco se ve. Tema de prostitución y lo hemos hablado con las personas de seguridad, con mi mayor Rogeles. El tema de prostitución en el, en, en el Parque Lleras, si hay tres esquinas que uno la, las conoce y las ve, es lleno de, de niñas, muchas son mayores de edad, pero ¿dónde está la reacción para, para poder disuadir a estas, a estas niñas del tema de la explotación sexual? Segundo, el tema de venta de drogas dentro del parque. No solamente son los jíbaros y los vendedores de drogas, son esas personas que trabajan dentro de los establecimientos comerciales que hacen parte de esta cadena. Entonces, esas son los, las cadenas y los eslabones que tenemos que ir rompiendo para poder desligar la problemática de explotación sexual, venta de estupefacientes, consumo de alcohol es un problema muy importante, pero el fondo hay otros fondos más allá de esto, el tema de licor eh, de contrabando dentro del parque. Lleras. Yo creo que con el tema de rentas, con el tema de eh, policía aduanera, la deberíamos empezar a hacer unos. unos eh, Atacar a estos lugares, no sé atacar, hacerle un seguimiento verdadero. Y digamos, todo el tema del licor adulterado hace que se vaya también deteriorando la zona. Los uh -huh. precios bajos, eso, eso es, un, ah, hemos hablado con comerciantes, nos dicen: si yo tengo un local que pago impuestos, pago mi licor legal y otro local no lo paga y lo, lo vende mucho más barato, esas personas que venden drogas se hacen en esos locales y, se, y le pagan a las niñas para que estén ahí para que promuevan locales este tipo de cosas lo tenemos que parar porque eso es lo que busca el extranjero tenemos que parar esa búsqueda del turismo sexual y erradicarlo acá porque es un turismo que no nos deja ninguna economía aquí la economía se está yendo a la economía ilegal eso es lo que tenemos que parar bueno qué dice José Miguel como habitante del barrio eh, yo entro pues a, a lo que dice Sebastián es digamos esa solicitud que hacemos también desde el barrio El poblado en un tema tan crítico como es el parque Lleras, de tomar medidas de choque. Eh, Digámoslo así, hoy en el, en el centro, en los, en, los, en los centros comerciales del centro, se tomaron medidas de ir policía lleno a, a esos centros comerciales a buscar contrabando de celulares. Lo que pedimos nosotros es medidas de ese estilo en el parque Lleras con la Policía Fiscal y Aduanera, que es la que tiene el permiso y, y la potestad, por decirlo así, de confiscar eh, el licor de contrabando, pero es eso mismo que dice Sebastián, yo pienso que, que acá el tema de, de permitir tanto contrabando se presta para, y ustedes me van a disculpar la expresión, se presta para que venga el maluco, para que el maluco habite el parque Lleras. y no la gente de bien, que es la que está acostumbrada a hacerlo, y esto afecta no solamente al interior del parque llera sino en sus alrededores. Entonces, es un tema crítico, el tema de prostitución. ¿Cuál es la cosa con la prostitución? Yo, en ese sentido, digamos que entiendo un poquito a la policía, porque si la prostituta no está ejerciendo su profesión, por decirlo así en la calle, no se le puede decir a ustedes prostituta. Entonces, eh, permiso. Pero además, el tema de la prostitución no es considerado un delito. Lo que es considerado un delito es la explotación es, sexual infantil. No, pero hacerlo en la calle, si no estoy mal, el coronel me corregirá, hacerlo en la calle sí si está prohibido. El procedimiento. En el momento mm. en la calle está, está, está prohibido totalmente. Es, entonces, eso, digamos que lo, lo que yo digo es, hombre, el, el, y me van a volver a disculpar la, la expresión, el bandido puede saltarse las normas, el bandido puede saltarse todo, menos a nosotros la gente de bien, esa es la diferencia entre que hay, cuando una, un espacio es habitado por, por las personas obviamente el bandido no va a estar en su zona de confort el problema es cuando está deshabitado y es lo que digámoslo así, pues pedimos que el, el ciudadano también eh, se contribuya empodere, en este sentido se empodere, empodere de, su, de su barrio y de su comuna, que creo que en el poblado ha venido aumentando ese empoderamiento de los ciudadanos pero, pero también esas medidas de choque que, que, que animen uh -huh. a que el ciudadano se preste para, para hacer este tipo de, de contribuciones, pues. Muy bien, estamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Ustedes, nuestros televidentes, son parte fundamental en este análisis, en este debate que estamos teniendo. ¿Cuáles son las problemáticas que usted ha identificado en el barrio El Poblado de Medellín? ¿Y cuál es su propuesta de solución? Escríbanos, arroba Telemedellín en nuestra cuenta en Twitter, usando el hashtag punto PuntoDeGiroTM y a través de nuestra fanpage nos encuentran como Telemedellín Aquí Te Ves. Vamos a hacer un primer corte de mensajes institucionales. No se muevan porque regresamos con este interesante tema. Continuamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando de la solución a las problemáticas sociales que se presentan en el barrio El Poblado o en la Comuna 14, porque realmente eh, la Comuna 14 es muy extensa y mmm, prácticamente en toda la comuna se viene registrando esta situación, estas eh, problemáticas sociales que ya las eh, tratábamos en la primera parte del programa. Denuncias de prostitución, de drogadicción, de invasión del espacio público, de contrabando de licor y cigarrillos en algunos locales comerciales y de de otras eh, situaciones como la parahotelería que también se ha denunciado bastante en esta zona de Medellín. Precisamente los televidentes ya empiezan a hacer sus aportes a través de arroba telemedellín. Nos dice Daniel Yepes, es una falta de respeto que los extranjeros vean el sector del poblado como un lugar de prostitución y drogas. Nos dice también Juan G a través de su cuenta en Twitter. En Manila... Y vía Primavera, entre los del Trapito Rojo y el Ballet Parking de los negocios, se tomaron las calles. Y también nos dice Juan G., cada día se aprueban más licencias para venta de licor. Empezaron en el Parque del Poblado y ya están en Provenza. Ustedes sigan opinando a través de arroba telemedellín y por supuesto con nuestros tres invitados, pues vamos a tratar de ampliar, profundizar y analizar un poco más estas problemáticas. Eh, Sebastián, como edil de la Comuna 14... ¿Cuáles son las principales problemáticas que ustedes han analizado? O sea, ya hemos hablado de muchos aspectos, pero ¿cuáles son como las que más aquejan a la Comuna 14 en este momento? El día de hoy nos, nos eh, atañe el, el tema de problemáticas sociales. Entonces, vamos a hablar de problemáticas sociales como explotación sexual, lo que es venta de drogas y el tema de hurto. Aquí. Yo no sé, es la primera ciudad del mundo, que se, yo creo, que se llena de extranjeros y más aumenta la prostitución, uh -huh. más aumenta la, el consumo de drogas y la delincuencia aumenta. Normalmente los extranjeros para los demás países es índice y son indicadores de desarrollo económico, de crecimiento, de un augurio de, de buen, buen tiempo, pero aquí y para nosotros los habitantes del poblado y más que todo los de Manila Primavera Provenza donde están los hostales no es augurio buen tiempo el desorden que viven los extranjeros y estos días leíamos una columna de una persona primero no es que no tenga un criterio para decirlo no pero son desasiados, consumen droga en las esquinas y lo que dice el mayor el, el, el coronel el consumo de droga en la Bájele de rango desde que no, no le bajen no, el sueldo. ¿cierto? No, mi señor. No, mi coronel. No hay problema. El consumo de droga, y lo hemos vivido acá en el, en el, parque, en el barrio de Manila. Para muchos de los habitantes se volvió recurrente el conflicto entre las mujeres y entre los extranjeros. Porque el extranjero no le paga, porque el proxeneta no viene. Entonces ahí empieza ese desorden social y se empieza la generación de los barrios. Lo que Queremos acá es, y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, como lo dijimos en el plantón, esa autoridad, la presencia de la policía es muy importante, pero es que no solamente es policía, todo no se puede combatir a través de más, fue, más fuerza pública hay proyectos sociales, hay procesos culturales, hay procesos de pedagogía que no son solamente policía, sino uh -huh. es de presencia de instituciones como Secretaría de Gobierno que hace parte hoy en día de Secretaría de Seguridad pero necesitamos la Secretaría de Gobierno de Derechos Humanos, Habitante de Calle otro problema que estamos viviendo en el sector de Manila, si entramos allí por la 43F hay un, un está es la canalización ahí vamos a ver Habitantes de calle a las 2 de la mañana saliendo y no son 2, son 15. Entonces, eso empieza a ser lo que yo te digo, la generación del barrio. Lo que tenemos que es contener ese tipo de, de problemáticas y darle acción. Lo que yo digo, no solamente es fuerza pública y represión. Continuando con este comunicado que ha emitido la alcaldía de Medellín frente a las acciones que se hacen allí en el barrio El Poblado, eh, agregamos, añade el, eh, el reporte de la CISC que este año, hasta el 31 de octubre, en la comuna fueron incautados 69.553 gramos de estupefacientes y 118 unidades de LSD, éxtasis, heroína, roche y eh, ribinol, y fueron capturadas 1.390 personas por el delito de hurto. Frente al tema de la explotación sexual, que era lo que hablaba hace algún momento Sebastián, eh, frente a este tema y sobre todo lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes en septiembre pasado fueron individualizados siete ciudadanos extranjeros por delitos relacionados a esta problemática y fue capturada una mujer por presunto prosenetismo de su hija de 12 años coronel ¿Qué decir frente a estas cifras y, y qué se está haciendo además para aumentarlas? Porque la idea no es quedarse ahí, ¿cierto? Bueno, es importante, es un balance, yo pienso que positivo, entre todas estas situaciones que tenemos, pero yo pienso que hacer, es bueno resaltar el trabajo que está haciendo la, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, sobre todo en el parque Lleiras. Hay mucha problemática, pero es bueno hacerlo conocer qué es lo que estamos haciendo. Llevamos un, una actividad de seis meses donde hicimos una intervención integral. Con toda, con toda, la parte de secretaría de seguridad, inspección, la parte de, de aduanas para el control de, de, de esto, del alcohol, de, de toda esta parte que, que nos afecta en el parque Lleras. Tenemos buenos resultados, se han tenido inclusive cuatro o cinco armas que se han cogido en el mismo parque y como puertes ilegales, se está trabajando muy fuerte con estos resultados, pero hay una situación que, que realmente nos preocupa, hay mucho, mucha queja, pero uno va a mirar las cifras, va a mirar las denuncias y de fondo no hay muchas denuncias, vemos que nos preocupa con el hurto, el hurto es, es una realidad ha aumentado. no podemos desconocer eso. Pero realmente cuando tenemos el delincuente muchas veces la gente no nos denuncia. Y realmente el desgaste, el desgaste que tenemos nosotros como Policía Nacional es bastante para capturar estos delincuentes. Y las personas o no denuncian porque recuperan el objeto. Hay muchos factores. O muchas veces nosotros ya los tenemos identificados y cuando los, los cogemos de nuevo andando por las calles del poblado no hay unas denuncias, no hay unos procesos. Donde podemos articularnos con la Fiscalía General de la Nación para generar unas órdenes de captura, porque el objetivo acá, con todos estos delincuentes que tenemos en el poblado, es generar órdenes de captura. Y muchas veces, o capturar en el momento que están cometiendo el hecho, que, los, que también lo estamos haciendo, se han dado buenos resultados, se ha reaccionado oportunamente, sobre todo sobre la 10, sobre la avenida del poblado y se han hecho unos buenos operativos. A nivel de Secretaría de Seguridad, este PMOS se activa, se han hecho muy buenas actividades con la parte de contaminación, de, de, de la parte de capturas, llevamos 70 capturas, 6 armas de fuego, 3, 13 negocios cerrados, también hemos atacado la parte de, de estos hostales, hemos trabajado muy fuerte, tuvimos un operativo fuerte hace como un mes y medio, donde encontramos unos, unos americanos, uh -huh. dentro unos extranjeros, para no mencionar su nacionalidad, unos extranjeros allí con unas menores, se cerró, se abrió un proceso a estas personas y al dueño también de esto se, se está afectando los controles. Tienen que ser controles permanentes, porque lo que mencionaban acá eh, en la mesa de trabajo, sí es cierto, si no hay unos controles permanentes, esto nos va a ir aumentando, tenemos que tener controles, tener unos controles permanentes y, y estar dando unos resultados. Los resultados son, son buenos, realmente se han desarrollado también buenas estrategias, presencia en, la, en, la, en, las, en las vías, hemos trabajado muy de la mano, con, sobre todo con la comunidad, que yo pienso que lo que, que más nos da resultados es escucharlos a ellos, porque ellos son los que, que tienen los problemas el día a día, la calle. De, de la gente, nosotros conocer lo, los problemas y atacarlos en calle, porque uh -huh. eso es lo que estamos haciendo nosotros. En el momento que identificamos los problemas, buscamos las soluciones, buscamos el acercamiento en calle y también hacemos, nos, nos convertimos en puente con las diferentes entidades que, que atienden el problema, porque es que este problema de seguridad es, es integral. Claro. Generalmente, okay. y acá lo escucho ahorita con con el equipo de trabajo que tenemos acá, de esta mesa, esta mesa de trabajo, donde hay problemas que generalmente no tenemos la competencia legal para atacarla directamente, pero si no somos ese, ese puente de comunicación con estas entidades, ellos vienen a nosotros y articulamos para poder atacar estos problemas. En la parte de extranjeros que hemos hecho, se ha trabajado con, con inmigración, se han hecho ya unos planes, se han hecho unos controles, ya hemos, se han llevado algunos extranjeros a... Emigración, se ha llamado la atención, sí hemos, eh, se ha controlado un poco ese tipo de, de, de extranjeros. ¿Cuál uh -huh. es el objetivo? Ahorita estamos mirando y estábamos muy, muy a la expectativa con la nueva implementación del código, el nuevo Código Nacional de Policía, donde vamos a tener unas herramientas más efectivas para toda esta parte que son problemas de seguridad que afectan a la convivencia ciudadana, porque realmente la mayoría de estos comportamientos, el, el consumo, el consumo en la calle, el, eh, muchos problemas de, de relación entre los mismos ciudadanos es un poco complejo. Eh, Coronel, ahora que usted toca el tema de inmigración y de los extranjeros, Sebastián Acosta nos pregunta a través de su cuenta en Twitter que, cuál es el papel que juega el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, que si ellos pueden intervenir, en este caso pues también la gente de Migración Colombia. Acá se trabaja, se han hecho uno, unos operativos los fines de semana donde hemos entrado, porque nosotros tampoco somos la autoridad para controlar la parte de los extranjeros, pero sí hacemos acompañamiento, acompañamiento a ellos para, pues para verificar sus documentos y también hemos aplicado la parte de llamados de atención que nos, nos cobija ahorita el, el antiguo Código Nacional de Policía donde nos faculta para hacer llamados de atención en público a las personas. Uh -huh. Nos hemos canalizado con unos documentos, con unos formatos, donde la gente, eh, donde la gente lleva en alrededor de 1.300, 1.400 aproximadamente, donde hemos llamado la atención por estar consumiendo bebidas alcohólicas en el parque yeras y en otros sitios. Muy bien, dice también Sebastián Acosta, quien hacía la pregunta anterior, que creería que el tema de movilidad es importante no solo en el poblado, eh, o en Manila, sino también en el sector de la construcción de los balsos con la inferior. Y eh, dice también Sebastián eh, Acosta que hay que buscar otro tipo de sanciones, el trabajo social, por ejemplo. Eso lo vamos a tocar. Es que yo eh, sí, eh, yo bueno. quería entrar a lo que decía el coronel y luego también a lo del tema de, la, de, la, de las obras de valorización. Y es el tema que, que yo considero que acá el control sobre los extranjeros debe ser igual de estricto al control que tenemos nosotros los colombianos en otros países, porque muchas veces el hecho de que venga un extranjero es motivo de orgullo, claro que sí, pero dejamos que eso se permee y que vengan personas que, que no son deseables para el desarrollo, como lo decía bien Sebastián, del país. Yo creo que, que, es, que es crítico en ese sentido porque el ministerio... Que, como lo decía Sebastián Acosta, debe ser más tajante en el sentido de, de buscar que el extranjero que venga acá venga por un, por un turismo adecuado, no por un turismo sexual. Que yo creo que las medidas en ese sentido son más bien, eh, eh, más bien blandas y no, y no son muy, muy atacadas a, 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 a encontrar el, el extranjero. Ahorita hay ideal. una oportunidad, y, y también interrumpo. Ahorita, para complementar, decía, hay, una, hay una fortaleza grande en el nuevo código. Porque ahí ese, ese ámbito que tiene ese código es para todos los, todos los que habitan acá, extranjero. Entonces, ya nosotros estamos mirando y vamos a, a, a ser muy fuertes uh -huh. con estos extranjeros, porque ya vamos a tener la herramienta para controlar esos comportamientos no acordes, que son los que generan la incomodidad a la gente en la calle, el consumo, los no comportamientos acordes, creyendo que, que no están en su país, teniendo unos comportamientos más acordes. También hemos. Tenido muchos llamados de atención con ellos porque muchas veces desconocen lo básico de respeto con las autoridades. Muy bien, vamos a hacer un segundo corte de mensajes institucionales. Ustedes, nuestros televidentes, sigan opinando a través de arroba Telemedellín usando el hashtag punto de giro tm. No se muevan, ya regresamos. Entramos en la recta final de Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hemos estado abordando todo el tema de las problemáticas sociales en la Comuna 14 El Poblado y por supuesto las estrategias de solución. Luz Marina Garcés nos dice a través de su cuenta de Twitter, algunas de las problemáticas que ha identificado es el mal uso de espacio público, el mal parqueo, el ruido, eh, también en el sector de Ciudad del Río, que es acá también muy cercana a eh, la Comuna 14. Eh, pues estábamos hablando en el corte de cuáles son las posibles soluciones a todas estas problemáticas y eh, coincidíamos que el tema del empoderamiento ciudadano, de la cultura ciudadana, de la colaboración con las autoridades, pues es una buena eh, alternativa. Sebastián, ¿cómo lograr que los ciudadanos... Eh, qué pena, hombre, José Miguel, José Miguel, me confundí con tantos Sebastianes, José Miguel, eh, ¿cómo lograr que la gente se empodere, se apropie de los espacios y pues empiece también a colaborar con, lo, con las autoridades? Eh, bueno, Oscar, lástima que se nos va el programa tan rápido porque acá hay muchos temas que abordar. Yo creo que esto hay que hacer una aclaración. Y es que mucha gente cree que el poblado no tiene problemáticas y yo vengo a decir que sí tenemos y tenemos grandes problemáticas en todo, en tanto en espacio público, en movilidad y en lo mismo de seguridad. Yo creo que el empoderamiento tiene que ser de todos cada uno entendiendo su responsabilidad, el ciudadano, la fuerza pública y el mismo comerciante, porque un fenómeno que ocurre es que el comerciante le ayuda al mismo extranjero para, para hacer sus gracias en el sentido de conseguir sí. prostitución o en el sentido del, del contrabando de licor. Entonces son, son temas varios que donde, donde yo creo que la ciudadanía se ha ido manifestando. Hubo un plantón ayer en Manila que fue una participación valiosísima de nosotros, los habitantes del poblado, donde, donde la gente se sintió presionada uh -huh. porque hubo un, un colapso en, en la movilidad. ¿Sí? Pero vieron la manifestación de, de cómo es que queremos hacer la ciudad acá, no, no siendo unas personas problemáticas, sino haciendo unos llamados de atención a la administración y a la misma gente para que reaccionemos a, a, a las problemáticas que hay en nuestra comuna. Muy bien, eh, Sebastián, ¿cómo lograr o qué proponer para o solucionar sea, estas problemáticas? Mira, vuelvo al tema del plantón. El plantón fue la primera piedra que pusimos en ese trabajo que queremos hacer de movilización. El problema del poblado, aparte del problema social que estamos, hemos hablado durante el programa, es el problema de la falta de sentido y pertenencia que hay dentro de la comuna. Aquí hay un problema de que hay un, una gran población, 120.000 habitantes, que conviven en ella pero hay casi el doble población de población flotante dentro de la comuna. Entonces hay que tener en cuenta que dentro de esa población flotante tenemos que hacer una pedagogía importante para aquellos que no son habitantes. Aquí el plantón fue un hecho y lo tenemos que seguir haciendo en las diferentes partes, es un tema de movilización, hay que seguir haciendo la idea de que lo que dice José Miguel es que es un tema de que hay que trabajar y, y el poblado sí tiene problemáticas y una petición a la administración, al alcalde Federico, es que la intervención como la que se hizo en el centro, se replique en zonas como el parque Lleras, Provenza, Primavera y Manila. Aquí tiene que ser una, una intervención de tres meses intensa con todo tipo de fuerza pública, todo tipo de instituciones, tanto sociales, educativas, culturales y que no sean públicas, también la privada, porque acá el privado es el que también nos ayuda a hacer esto. Eso no es en contra del comerciante, eso es a favor de eso y a favor del desarrollo de la comuna. Ok, Coronel, muy rápidamente, una conclusión, un mensaje a los televidentes. En el primer mensaje, pues también parte de. Tengo el mismo punto de vista, el sentido de pertenencia, que realmente nos afecta mucho la seguridad. El otro punto es invitar a la ciudadanía, a todo el mundo, el apoyo a nosotros como Policía Nacional, que nos vean un policía más cercano, más cercano a la gente, que siempre vamos a estar ahí prestos para ayudarles. Y concluyo, de todas maneras, llevamos 71 tales registrados, de esos fueron 11 sellados. Hay mucho trabajo silencioso que que hacemos nosotros día a día, que estamos co, pues, con, la gente en la calle, uh -huh. con el que está, con el que tiene el problema en la calle, ayudando, apoyando. Y la invitación es tengamos sentido de pertenencia por el poblado, porque realmente lo que acaba de el el concejal, hay mucha gente, mucha gente flotante y mucha gente que coparticipa. El edil, el edil, ¿Verdad? todavía no el se ha lanzado edil. al concejal. De mayor de coronel. Somos, igual. Entonces, la invitación qué es? que es que nos ayuden, que no sean copartícipes, que no ayuden a generar todas estas partes de convivencia. Pero, Ese sería el. Perfecto, muy bien, muchas gracias Coronel eh, Sebastián, José Miguel, Oscar, muchas gracias por haber. Por Oscar, pero buen espacio, muchas ¿no? gracias por haber atendido esta invitación. Muy, muy rápidamente, Carlos José Gamboa dice el extranjero que ve los ciudadanos ofrecen y consumen drogas, por tanto se interesa en permanecer en el sector. Y el concejal Jaime Mejía dice extranjeros que vengan a infringir la ley deben ser expulsados, así como lo propone Donald Trump. A ustedes amigos, muchas gracias por haber participado y por haber estado en punto de giro. Los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves.